y cierro los ojos, padre. Los sueños se han de cumplir, mi querido compañero, cuando usted sale al sendero con las ganas de vivir. Pero debo compartir por los caminos dispersos, allá de parte a su esfuerzo, que está mirando el mundial. Y yo este verso lo dejo junto a mi verso. Con la vida bien templada, y aunque la tarde es nublada, yo les puedo asegurar y vamos a disfrutar de la vida caquinetina. Ya las monjas se vendrán recordando ese pasado y los versos improvisados que dan Liliana y Germán, y bendito sea ese pan en la tarde calurosa. Por mis compañeros y sus queridas esposas. Canto por nuestra señora, las que están ahí sentadas, y la guitarra templada aún parece que llora. Ya le cuento sin demora, avanzando despacito, que improvisado y son clarito, y puedo recordarlo a él, porque he payado con Manuel también con Madrid. Germán y la Liliana.
Palenque número 1, El Chairo Franco y Gabriel Moreira, Palenque número 2, Gonzalo Espiga, Enrique Franco, Palenque número 3, obviamente, Rodaleo, el Sebastián Nava y Richard Mesa, Rondanero del 1, el Denis Corralejo y Alberto López, Rondanero del 2, Marcos Lazo y Pablo Roldán, los Rondaneros del 3, seguramente, cuando el capataz de marca tenga todo pronto, vendrá la mano en alto y Alfredo Franco y Dante el Barajo de Ezequiel Franco, para que se vengan los primeros potros, Palenque número 1, Palenque 2, Palenque 3, y comienza la fiesta de este encuentro criollo, edición 11. Sí, señor, hay cuatro para uno, para dos y para tres. Hay tiempo para ustedes, payadores. Facundo López al 1, Bruno González, Palenque 2, Gustavo Peralta, Palenque 3. Ya están los palos vestidos, ya los potros han llegado y está todo preparado por decirles bienvenido. Está este gaucho sonido que quiere cumplir la senda y para que aquel con 40 habrá que marcar un habla. Se terminan las palabras pero empiezan las contiendas. Tiempo de espera, así dice un verso viejo, y el recuerdo hago un reflejo en esta fiesta campera, y la milonga campo afuera repercute y va cantando una bandera flameando al lado del payador que a la vieja vuelta de honor todavía está esperando. Ciudad Maragana, también, bienvenido a los pincheros, todos, público presente, a disfrutar esta fiesta. Gracias, Ciudad del Carmen, Alfredo Franco en la organización, por otro año más y otra edición aquí en el Cerro de los Montones. Vos sabés que no sabía que se llamaba Caldo, yo siempre le digo, igual no se peña nomás. Yo lo bautizo por Fernando, y ahí, bueno, menos mal que. Bueno, el Palenque número 1 está auspiciado, ¿sí, Gauchito? Palenque número 1 presentado por el municipio de Ciudad del Carmen. Se va el Facundo López, vamos y vamos, castigando el cruzado al Facundo López, se encalera un poquito y bueno, cumplía Facundo López y Nicolás Rodríguez lo deposita en terreno firme. Palenque número 2 que presenta Cerdeña, fotografía, filmaciones, es la mejor imagen en los juegos orientales a lo largo y ancho del país. Yo tengo al Gustavo Peralta, Palenque 3. Palenque número 3 que presenta Intendencia Municipal de Durazno. Sería Nelson Peralta. Sale el 1 González, por ya venía que se sienta de garrones y va castigando. Se sienta bueno, adelante, castigando. Bruno González, le ganan todos los tiros, cumple su monta. El jinete González, entonces. Hay campana que presenta a toda la arteria de Nelson Peraza. Vamos y vamos, se va el Gustavo Peralta, sale. Ay, engancha el otro señor de Gustavo Peralta, el jinete de estos pagos, bueno. Viene un quinte con el que monta, le montaba, era Gustavo Peralta la copa. García se va, sale, le puso los viejos al chaño, le pegó una saltada, lo camperea, en un metro de tierra se le queda en unos avalanches, lo llevó adelante, me lo dejó de a pie y se pica. Se va, sale, el paisano de Cunero por allí, le puso los viejos, un cuatro potente que se levanta arriba, lo camperea el paisano, a palo limpio me lo lleva, a no hagan carrerarse ahora, entra la gente que apodrina mi hermana. Se quedaron con González, es cierto como un encargo, y este verso le descargo para el hombre que ha montado, que lo sorprendió al tostado con las de pihuelo largo. Ahí está, cruza el revés que el César Olivera, sale, pa' que González después de esa noche, pero se sienta con la casa de la mano, pero los saltos por derecho, se va sobrando en todos los tiros, el César Olivera, hay campana, y hubo tiempo de que se la compañero, hay campana, se va en Hugo Zapata, se encarrega la tostada, pega la sentada para allá, en la vuelta, el tiro con el brasileño, y en la media vuelta, él lo baja por el lado derecho, y queda el terreno firme, Hugo Zapata, de montado por el derecho, jinete Carlos Rey. Ahí está Enrique Frank, Rodríguez González Espiga, a cargo de la padrinada. Ahora se va, Jorgito Almedo, castigando, marcándose la escuela. ¡Ah, reservada, che! ¡Ah, bueno, Juancito!
seguramente cumple su tiempo, era Juan Olmedo y desde Chamaca Flores. Está como las tres en los cuartos para prenderse las de mi vida, de coordenada 12 las prendidas de mi vida, salió trabajando a palo limpio, se fue a remontarlo, desacomoda, bueno, me lo dejó de a pie en una sentada. Vamos Esteban Mandela, que usted sabe que identiarse las prendidas de mi vida, salió trabajando a palo limpio, pega y revolea, trabaja con elegancia, me empuja y le empuja a la rebeca, se le quedó en la vuelta, no lo puede hacer cortar, no campaña al paisano, campana, él me ha la cumplida Esteban Mandela. La reseña de Nelson Peraza. La esposa de la pierna, Tordillo, allá trabajando, pega y revolea, trabaja con elegancia, lo reengancha, lo desacomoda y me lo dejó de a pie. Gabriel Moreira, para que dos. Momentos está el amigo Cerdeña. Expectativa Ciudad del Carmen, se va a dar Ramiro González, bien, bueno, y en la media vuelta me lo baja a Ramiro González, Palenque número 1. Bueno, Rosilla Mateo sale de escuela, seguramente se viene la campana, cumple su monta, Juan Carlos recuerda el jinete granense. Fue la monta de Morada, pero el hombre que ha salido se mostraba decidido por ser gaucho y ser campero, y es el jinete Romero que tiene el tiempo cumplido. Ahora sí es suya, paisano. Ale, sale, goza, llévele, sale, sale. Ah, barbilla, bueno, menos la dio un poquito, che. Por el lado derecho, subido por el izquierdo. Revolear, revuelca el paisano, la cruzadora va a ser todo tuyo. A ver qué es lo que pasa, se las prendió de la bebida, se le ha trabajado. Pate a los fierros, se levanta arriba, eres que la chisa quita nomás. En una sentada, barba la bola, lo campanea el paisano. Lo empuja la revuelca, campana. Mira hacia la cumplida. A la novia, qué regalo para la novia, ¿no? Para el pueblo pasa los torres, para todo el público. Y el público tiene que responder en palma esa bandera oriental que luce más linda cuando luce en manos de un hombre de un caballo, en un caballo Tordillo que luce atrás del monte por allá, que le da ese colorido espectacular. Uno de los paisanos que viene a un campo de jineteada con su garra y su coraje a mostrar todo lo que sabe, pero por sobre todas las cosas a defender las costumbres nuestras. ¡Felicitaciones, paisano! Campana de puso los fierros al colorado, salió a trabajarlo el paisano, se le queda entretenido, es bueno también, lo empuja en el rebenque, lo reengancha y en una sentada, para que salga bien pisado ese potro, le corre el atador, le van a quitar la bolsa, todo tuyo, le puso los fierros, salió a pelearlo dos manos, mirá, potente el potro, se patea, lo reengancha, le vuelve, lo camperea, le echó el rebenque ahora, ahí está la gente, el que apadrina, pirateada cumplida. Entonces sería Junior Garay, ahí está, sale, 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 Castopilla, vamos, vamos, vamos. Y me lo baja por el lado izquierdo, che, era el jinete César Ortiz, sale, sale, vamos jinete rionero, eres el zurdo jinete, castigando cruzado, eres César Ortiz, rionero sale en el barro, no, qué lástima, quedado de... Con el Gustavo Coche en los pagos de Bobri. Se va de Eduardo Sosa, a dos manos Brasil, echa el rebeque, vamos Eduardo Sosa, para adelante, para adelante, se encarrera un poquito, es el Eduardo Sosa, se encarrera la reservada. Bueno, por allá, al llegar a las mangas, bueno, se reincorporó el jinete. La mano, para suerte no pasó nada, bueno, seguramente. Vale, que esté, vamos yo, da la orden de Alfredo Franco. Trabajando los corintios, se va Juno Garay, pega el abanazo, era como sentado de garrones, busca hacia atrás los paredes, que lo va castigando. Bueno, lo tuvo que abandonar, pero cayó peleando. Garay, la compra del payador, por el coraje y el valor. Para el traje de nación, con la escuela de Garrón, tiene un piollado parejo, es San Jorge Pago Viejo de aquella quinta sesión. El intervalo se viene y decir se necesita que en esta tarde bendita, después de un trabajo largo, disfrutemos un mate amargo y las gauchas tortas fritas. Enseguida retornamos con las ligas bien templadas y la gente congregada que sigue en son de espera. Hay una fiesta campera, guitarra y jineteada. Es así, mi compañero, nos vamos a un breve intervalo. De Moya de Timote, Santiago Sos,
¿eh? Qué lindo, che. Y bueno, cuando estamos, esto es con fraternidad. Y bueno, y tenemos a Caldo, Caldo Cerdeña, en la filmación, la fotografía, y bueno, llevando la instancia de este festival. Bueno, acá estamos nuevamente, seguimos, con lo que nos rueda la categoría crina, suenan las guitarras, están los payadores, hay tiempo para ustedes. Si el tiempo es para nosotros, ya lo vamos a aprovechar, de vuelta van a montar los jinetes a esos potros, y las costumbres de nosotros, la sangre y el corazón, con la escuela en el garrón, el jinete ha de preparar, con el tiempo para inclinar las cerdas de ese potrón. Regresa la jineteada, sigue aquí mi compañero, todo el trabajo camperos en esta hermosa jornada, y vibran las encordadas, y escucharlo es un honor, cada uno su labor ha de cumplir en el ruedo, entonces canta sin miedo el arte del payador. Y la voz del relator, y el sonar de la campana, toda la fiesta silvana, la guitarra, el payador, coraje de un montador y del potro el arrastrón, y la sana condición de tanta y tanta gente que vino y dijo presente porque ama la tradición. Y con Metafuelle les ponemos el sabor. Hasta polquita, señor. Hay un fueguito prendido y en la parrilla un cordero, formando rueda en el patio, cantores y guitarreros. Yo siempre canté a la vida y habrán de surgir las coplas. Después que tomemos algo, se pone linda la cosa. Después que tomemos algo, se pone linda la cosa. El motivo de la fiesta no importa mucho seguro, Navidad o fin de año será el cumpleaños de alguno. Alguien dijo que no vino aquel que nunca ha faltado. Si no viene sobra vino, capaz que no lo han dejado. ¡Volviste! ¡Tiene campana! ¡Tuvieron colorado que le tocó suerte! ¡Echó el rebenquito al hambro! ¡Se va, le sale, le puso los fierros, salió trabajando! ¡Se patea! ¡Mirá qué pato! ¡Es chiquito pero es malo! ¡Lo campeó el paisano! ¡Lo empuja y lo empuja el rebenque! ¡Campana! ¡Jineteada cumplida! ¡Facundo Benítez! ¡Se va, sale, sale, revoleando el rebenque! ¡Rodrigo Cedré! ¡Le puso los fierros, le pegó un esquilo en la cabeza! Trabajando ahora el paisano en unos saltos largos, unos arcazos a la vaca, los acomodos a la vaca. Bueno, medio golpeó, parece que quedó por ese paisano. Un golpe bastante fuerte por lo que vemos. Esperemos que no pase nada. Cualquier cosa necesiten el servicio de ambulancia, nos avisan de ahí. ¡Campana derecha, campana! Campana de Nelson, penas hasta la barbería. Se las prendió del Meguín y salió a trabajarlo, se levanta arriba, lo lleva adelante, lo regancha, le vuelve, trabaja con el arranque, lo empuja y lo empuja, lo campanea al paisano. ¡Campana, jineteada cumplida! Ahí se va Nicolás Jiménez, sale y sale. Vamos y vamos, jinete. Ahora sí le echa el remenque pateándose la espuela, con el centro de la mano, unos otros por derecho. Es Nicolás Jiménez, el jinete del paso a los toros, cumple tiempo, jineteada. Y Mario Amado lo deposita tras la firme instancia de esta fiesta, visitar el stand de Carlos Cerdeña y su familia. Entonces, y está la filmación, la fotografía de la frente Montesegura, que quiere llevarse un recuerdo de esta fiesta también. Están las cabras de Carlos Cerdeña. La mirada está en el palenque del medio, donde el Oscar Soto tiene todo pronto. Gabriel en el palenque 2. ¡Ay, campana sale y Oscar Soto partiéndose de la escuela! ¡Es Oscar Sosa! ¡Ven el lindo el cotejo! ¡Castigando el cruzado! ¡Entre el palenque unido! ¡Oscar Sosa de caballo! ¡Hay tiempo de jineteada! ¡Y hay tiempo, copla del payador! ¡Oscar Sosa! ¡El compañero! ¡Hijo del suelo oriental! ¡El que montaba este día como en la monta especial! ¡Qué
que todo el puesto sale y sale. Vamos, Gabriel, no más para acá, no se le despone la tostada, che. Castiga adelante, castiga hasta. Bien sentado Gabriel Fernández, revolviendo. Le ganan todos los tiros. Hay campana, hay tiempo de jineteada. Y cumplía Gabriel Fernández. De Oscar Sosa, dedicada para la señora, para su pequeña y para el tropillero y seguramente para todo el público presente. Ahí va el jinete de los pavos de la paloma de aquellas tierras de la séptima sesión. En un trote chasquero con el pabellón patrio ese que nos representa en cualquier parte del mundo, empuñado en su brazo derecho, es el Oscar Fernández, Oscar Sosa. Oscar Sosa, señores, merecido, merecida vuelta de honor a ver los ponchos, las palmas, las bocinas, todos, todos. Apláudamelo a este gallardo jinete. Ahí va con su hija, con su hija por delante, viviendo lo que es la tradición oriental dedicada. Esta vuelta de honor para su señora, para su hija, para el tropillero y para el público que está colmando las instalaciones del ruedo Edward Mautones. ¡Felicitaciones! Ramoneando el reventito al paisano, va a ser todo tuyo, le corre el atador, se la prendió de bebida y gateadito, se lo ha trabajado. ¡Ah, palo limpio, lo empuja en el revés, que lo reengancha, lo trabaja, lo camperea! Bueno, un potrazo que me hizo un quinto y me lo dejó de a pie. ¡Robarte, palenque número 3! Palenque número 3, intendencia municipal, Durazno. ¡Tuyo! A ver qué es lo que pasa, entonces le puso los fiacos, salió a trabajarlo, se le enoja el señor por allá, pero en unos saltos largos, en unos ancasos a los vacas, entra la gente que apadrina, se encarrera por allá, bueno, entran los apadrinadores, qué lindo trabajo. De vuelta le puso los fierros a cara blanca, y en la vuelta se que le quedó, lo campería el paisano, el lindo de la batalla, lo campería campana, campana, finateado, ha cumplido, batallón de Diego Pereira. La mirada está en el uno, sale y sale, de abalanzo, es el Feliciano, es el Marco Gómez, es el Chimango, sale y sale para adelante, castigando y castigando, el lindo del otro también, bueno, cumple tiempo de jineteada y de dura reservada el jinete de Feliciano. Anderson y para Mauricio Fron, para Rolando Anderson y para Mauricio Fron. Para Rolando Anderson y para Melisso Front. Rolando Anderson y Trujillo. Ya va la vuelta de honor dedicada. Vamos con esas palmas, pueblo. Así te quiero ver, pueblo del Carmen. Aplaudiendo hombres de a caballo. Cuando aplaudimos un jinete, estamos aplaudiendo la identidad de nuestra patria con esa bandera oriental que recoge el aplauso merecido, que se gane a garra y a coraje, que se viene a jugar todo por el todo, pero por sobre todas las cosas, a brindarnos un hermoso espectáculo. Sabemos que un hombre que viene a un campo de jineteada viene dispuesto a jugar la vida o la muerte, pero tenemos al paisano que dijo presente, coraje y agarra y nos regala un hermoso espectáculo. ¡Felicitaciones! Vamos y vamos, vamos a la camisita celeste, se levanta el tostado en el aire, que una colgada lindona le tira unas patadas a la llorona, van a echar a los apadrinadores. Bueno, allí me lo sacó por delante, bueno, allí quedó medio. ¿De dónde es el jinete este? A ver si alguno nos pega el grito. ¡Ay, salió César Ortiz! Unas colgaditas lindas, queda medio entretenido. Ahora sí, como quiere buscar el campo, castiga atrás, que adelante, el zurdo. Van a echar los apadrinadores, vino la campana. Y Carlos Reyes le improvisa, pa. Número uno, en el dos, Marcelo Melo. Y en el tres, tiene que hacerlo este González. ¡Sale, Facundo! ¡Castigando cruzado! ¡El lindo no también la zaina! ¡Se va partiendo la espuela! ¡El señor Botones se quiere encargar! Cumple tiempo de jineteada, la compra del payador para Facundo López, que ganó la reserva. Afirmación de Cerdeña, de Carlos Cerdeña, y ahí está, sale Marcelo Melo, el jinete de paso, todo en la tornilla, se entra a embravecer en la vuelta, pero me lo lleva un poquito, me lo agarré, qué lástima, que cae peleando contado segundo de la campana. A Cerdeña fotografía por la foto, che, para tener el recuerdo en nuestro hogar. Se va y se va el Esteban Bandera, sale y sale, vamos y vamos, Esteban, jinete del litoral. Es linda la nota también, pateándose la espuela, revolviendo y pega, revolviendo y pega. Bien sentado el jinete en este tiro, cumple tiempo de jineteada. Esteban Bandera, pues ya. No le escuché, Santiago, se va, le puso los fieros a Arreola, salió a trabajar, va a tornillo por allá, amaga el carregarse, entra la gente que apadrina, no quiere mucho el tornillo. Levanta el paisano por allí, jineteada cumplida. Esperanza. Vamos, Hugo Zapata, que usted sabe que ya le puso los fieros, se había trabajado. Palo limpio, el paisano se patea, amaga el carrerazo por allá, entre los apadrinadores, bueno.
no pasó nada. Cayeron abrazados como comadres mamadas, pero no pasó nada. Marcelo Martínez, el cuatro de capataz de campo, al palo número 3, le puso la pierna al tornillo, salió trabajado el paisano, reniega por allí con la cabeza, lo busca con el revés, que lo campeó el paisano por allá en el centro campana. Entran los apadrinadores, Mariano Garrilet, y le dice, venga. Ahí está, se va a estar revolviendo. Ahora sí sale Bruno González, barbaridad también, es lindo la nota, che, el niño Contejo, bien sentado, castigando una bolera de bolera, se quiere encarrerar, pero cumple, y Gerardo Ortega dice, venga para acá, era Bruno González, cumpliendo su nota el uno. Yo voy, Diana de los Pesos, le haga entrega, y la emoción me doblega cuando la miro a Juliana, porque es sol en la mañana, me emociona, por supuesto, y me de jugar el resto, mirarla me reconforta. Ella me trajo las tortas y Dios te regala esto. Muy bien. Gracias, gracias. Se va el Sergio Duarte, sale, sale, quédate que los reyes, está el coche, sale, salida, y bueno, quedó de a pie, con ilusión de andarle a ese reservado del sombrero de alas caídas, compañero de la vida que improvisable, yo quiero, y aunque se jugaba entero, el vallo se la ganó, Alejandro lo relató, y a Sergio, mi buen amigo, una copla le consigo, y al momento la hago yo. Y volveremos mañana, mi querido compañero, con el sonar de los maderos, la payadora entrerriana. Canta Germán y Liliana por aquí, en el Uruguay. Y ninguna duda hay, que así son los payadores. Y hemos de escuchar, señores, al buen amigo.